Hola, Teo Batistuta, ¿cómo va? Bien, muy bien. El más grande de los hijos de Gabriel Batistuta. El más grande, sí. Nací en Florencia el 10 de diciembre del 91. ¿Cómo está Gabriel? Bien, está bueno, en Reconquista, su lugar. A veces juega al fútbol, aunque no debería. ¿Por qué no debería? Y porque todas las operaciones que tuvo él, de las últimas que se hizo, fue una prótesis. Lo principal en realidad es que le sacó el dolor que tenía, ese dolor tan agudo y fuerte que le hacía sufrir. Yo creo que por un lado, él dio tanto a la carrera, a tal punto de que quizás no iba a poder caminar más, que ahora como necesita otra cosa, otra tranquilidad. ¿Cómo era la familia Batistuta en la infancia? Bueno, siempre fuimos muy unidos, como un grupito, porque cuando nos mudábamos de repente era estar en un lugar absolutamente nuevo. Y después, nada, bastante cotidiano, nosotros ir al colegio, mi hijo que iba a entrenar a la mañana o por ahí tenía doble turno. De repente tenía que concentrar y no estaba una semana o dos semanas. ¿Tu mamá? Y bueno, ahí está mi mamá siempre cuidándonos ahí. Sí, cumpliendo un poco los dos roles en algunos momentos, porque sí. ¿Cómo fueron tus mudanzas? Yo nací en Florencia, ahí viví 9 años. Ahí nacieron 2 de mis 3 hermanos también. Después vivimos 3 años en Roma. Después vivimos 2 años en Doha, en Qatar. Ahí nació el más chico, Jamel. ¿Y cuándo te diste cuenta que tu papá era mega conocido? Y bueno, después a medida que iba creciendo y en el colegio, ir a un estadio repleto que corea su nombre. Sí, las figuritas, viste, como bueno, che, mi papá está en las figuritas, el tuyo no, viste. Me acuerdo que mi primer comunión también, que fue ahí en Italia, y fue mi viejo, y estaban como todos los padres sacándole fotos a él en lugar de prestar atención a la ceremonia, y fue como medio raro. Y creo que se terminó yendo antes de tiempo, creo, sí. Inevitablemente le acaparaba la atención, entonces, cosas que por ahí son normales para un hijo compartir con el padre, ya sea ir al cine, no sé, salir a la plaza, lo que fuese, no tuvimos. Obviamente tuvimos otras cosas, otras posibilidades, pero bueno, sí. ¿Qué te gusta de tu papá como futbolista? Ay, bueno, lo voy a citar al Diego, ¿quién mejor para hablar de fútbol? Era un animal. Para mí fue el goleador más grande que tuvimos. Cerca si no digas esto, Diego, que me emociona. Sin ningún lugar a dudas. No, es que yo me acuerdo de un entrenamiento de este animal. Yo tenía que estirar para pegarle a la pelota y yo le pegaba despacio. Él entraba, boom, rompía los arcos. Digo, este es un animal. De entrada. Lo jodemos con mis hermanos, bueno, pusiste todas las estadísticas en potencia y calidad la dejaste de lado. Sobre todo que, según sus propias palabras, él no era un dotado de nacimiento y que fue algo que construyó. Tiago, ¿y te molestaba ser hijo de él? Sí. Ese rótulo. Sí, me molestó bastante. En la adolescencia y un poquito más estirado, genera cierto prejuicio. De tener todo resuelto, de creer que uno está en otro nivel y bueno, por ahí en algunos casos era verdad, pero supongo que en la mayoría no. Muchas veces hemos usado el apellido de mi mamá, que es Fernández, con mis hermanos en muchas situaciones. No sé, yo cada vez que hacía una prueba de fútbol usaba Fernández, una cosa de ego mía. Bueno, che, si avanzo porque me vieron cualidades, ¿viste? Estuve jugando en Reconquista, en Platense, que es el club donde salió mi viejo, de hecho. Y ahí apenas terminé el secundario, a los 17, me vine para acá, para Buenos Aires. Y ahí hice un par de pruebas, creo que hice prueba para argentinos. Creo que para Lanús también, y terminé quedando en Arsenal de Sarandí. Y ahí estuve un par de meses, 6 meses, 7 meses, hasta que dejé.
me superó la presión en ese sentido. Medio en paralelo a estas pruebas de fútbol, hice un casting, mi primer casting de lo que era Consentido, y quedé. Pero Luz, nosotros nos queremos. Yo te amo, ¿lo entendés? Que te amo. Pero su beso no me fue indiferente. Y así me lo decís. Fue buena suerte, pero es también un poco mala suerte porque quedar en lo primero que haces como que también te desorienta un poco. Sentí como que tenía más posibilidades quizás también por ese lado que por lo del fútbol. Y dejé el fútbol y me volqué de lleno a eso. Fui actor, después tuve un bache como de 2 o 3 años sin trabajar, en los que, bueno, trabajé de mesero, no sé, lo que había, de cajero en un bar. Pero sí, después vino combate, de conducción, nada que ver. Estoy contento hoy con haber hecho así tantas cosas y estoy seguro que voy a seguir probando más cosas. ¿Y en qué andas hoy, Tiago? En 2019 me metí a estudiar psicología. ¿Te recibiste? Me recibí, sí. Le di la satisfacción de darle el título. Contame cómo estaba Gabriel y cómo estaba tu mamá. Súper contento, súper contento. ¿Cómo fue el Mundial de Qatar? ¿Cómo lo viviste? Una locura. ¿Y cómo lo vivió tu papá? Nada, después cuando salió campeón Argentina, él pudo entrar también a la cancha y estar ahí con los jugadores y tuvo reconocimiento de parte de los chicos que lo veían, que lo tenían como ídolo, y estuvo bueno. Estuvo bueno para él también, me parece. Hablemos de las cosas buenas de ser Batistuta. Sí. Debes haber conocido un montón de gente. ¿A quién te gustó conocer? A Beckham. Ahora, en este último viaje en Qatar, conocí a varios. Organizaban varios torneos de pádel de las leyendas del fútbol ahí en Qatar y bueno, ahí coincidían bastante, estaba Figo también. ¿Qué consejos te dio tu papá que recuerdes? Y bueno, él, y en esto están bastante alineados, mi mamá siempre fue como lo de, bueno, intentar dar lo mejor y de ser disciplinado en lo que uno elige y sí, es como profundizar, ¿no? Como no quedarse en la superficie de lo que uno hace. Y también como el significado del éxito, ¿no? Porque al crecer justamente con alguien que fue exitoso en lo que hizo, también es como que uno se compare y está en esa búsqueda. Y el éxito no es solo eso. Y ese fue una buena bajada de línea porque bueno, es como que la vara si no está como muy, muy alta. ¿Y te amigaste con el tiempo con tu apellido? Sí. Sí, porque, bueno, hice terapia. Y también es amigarse con algo que es real, porque es la realidad y soy hijo de Batistuta y lo voy a hacer siempre y orgulloso de lo que hizo mi viejo y el apellido, de tener este apellido y bueno, tratar de darle relevancia también en otros ámbitos, en lo artístico o en la psicología, para sumar. Hizo de todo, Diego. De todo. 22 años hizo de todo, ¿no? Porque, bueno, futbolista, que se fue con otro apellido. Sabes que uno de los hermanos, son 4, uno está jugando. Mm. Juega en Chaco también. Y también fue a probarse, me parece, sin el apellido. Qué esta barrio. Idea de, bueno... De hacer el camino propio. Sí, y super que es difícil normal. Muchas veces cuando tu papá, tenés un papá tan exitoso y tan mega conocido, ¿no? Y hoy todos festejamos la Copa América de Messi, sí. Y de esta generación. Desde el 91, 93, las últimas dos era Bati. Era él. Él, la selección argentina, para entender lo que significó. Un animal, un bestia. Y viste cuando decía un animal, que así lo calificaba Diego y así lo calificó Tiago, me fui a ver cuánto tiraba, 100 kilómetros, ¿no? Digo, ha metido goles a 100 kilómetros por hora la pelota, ¿no? Un animal en serio, Bati. Y ahí está su pichón haciendo su propio camino. Sí, así que le agradecemos a Tiago, es psicólogo, ya está trabajando. Muy bien. Y bueno, y en el medio pasó por la actuación, conducción. Todo. Así. Sigue en la búsqueda, así que felicitaciones y le mandamos un beso a la familia y a todos los hijos de Batistuta. Tal cual. Gran abrazo para todos. Gracias, Gise. Buen fin de. Gracias.